Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Sí, básicamente lo que estamos realizando son charlas taller, diferente tipo de marco y grupos de trabajo. Básicamente hemos dividido dirigida a dos poblaciones en especial, a los adolescentes, que es lo que nos convoca en el día de la fecha, y después para padres. Básicamente hemos hecho dos grupos de trabajo, la problemática, el impacto crónico y sanitario sobre la salud a cargo del doctor Martín Calvo y Matías Rueda, y el impacto en salud mental sobre la licenciada Norma Luján. En el día de la fecha, el impacto agudo sanitario con la visión del doctor Manuel Nogueira, especialista en terapia intensiva infantil, y con la instructora fiscal a cargo de nuestra fiscalía, Fabiana Yestra, sobre la norma jurídica. Hemos tenido una experiencia heterogénea, no ha sido homogénea. Hemos tenido una buena convocatoria en las charlas para padres. Tuvimos una convocatoria frustra en la charla anterior dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año. Bueno, hoy, gracias a Dios, estamos teniendo una buena convocatoria, lo que nos permite brindar las herramientas dirigidas a la población en general, en este caso a los adolescentes. Le doy paso a los disertantes para que expliquen su visión sobre el tema. La verdad que sí, es un grupo particular. En este caso, bueno, a mí me toca hablar sobre efectos agudos, sobre la intoxicación por alcohol, un poco relacionado a mi especialidad y a mi trabajo, y teniendo en cuenta, bueno, esto como una problemática social de la que nadie está exento, ninguno estamos exentos de una problemática social de lo que es el abuso, intoxicación por alcohol. Pero bueno, en este caso, como mencionabas vos, la población adolescente es un poco más vulnerable por características, bueno, de desarrollo y de maduración y de crecimiento, ¿no? de la que todos hemos pasado en algún momento, y está bueno poder hacer un aporte, y uno desde su lugar y desde su función como médico poder aportar los efectos que produce el abuso, la intoxicación por alcohol, incluso hablar también un poquito de estadística a lo que uno se predispone desde el punto de vista social, hablando de ello, de lo que es abuso de sustancias, riesgos orgánicos, por decirlo de alguna manera, riesgos en salud y riesgos sociales, ¿no?, que terminan impactando fuertemente en la salud, ¿no? Como te decía recién, una población vulnerable a este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad social el abuso, intoxicación por alcohol. Hablando un poco de datos, de información oficial, estadística, ¿no? Entre el 56,8% de los adolescentes entre 3 y 17 años ha probado el alcohol. Más del 20%, un 22%, con una leve inclinación hacia el género masculino, ¿no? Alguna vez en el último mes ha estado bajo efectos tóxicos del alcohol. Eso, encuesta hecha a los propios adolescentes, ¿no? Son datos muy importantes, ¿no?, sabiendo la vulnerabilidad a la que se está predispuesto, ¿no?, partiendo de la base de que nadie está exento, ¿sí?, a este tipo de patología y problemática social, como te decía recién, ¿no? Yo soy instructora judicial de la UFI número 3 de Dolores, y un poco, si bien él va a hablar del alcoholismo, mucho de eso es la puerta a otro tipo de consumo de otro tipo de sustancias, que sería mi temática. Yo llevo a cabo, en realidad mi función, perdón, en la UFI es llevar a cabo, digamos, adelante investigaciones respecto al comercio y el tráfico de estupefacientes. La idea es justamente aggiornar el vocabulario y un poco la norma a lo que el público amerita. Son adolescentes, seguramente muchos de ellos, inclusive no estamos exentos, como él mismo dice, del alcohol, uno mismo de estar por ahí alguna vinculación en cuanto a un conocido, amigo, familiar,
vecino que tenga algún tipo de vinculación y relación con el tema del consumo de sustancias estupefacientes. Hay mucho en este tema, principalmente en el tema de lo que es para consumo personal. Hay un proyecto justamente de reforma en cuanto a este punto. Si bien la ley es muy dinámica y muy estática y es legal, la realidad es que en Argentina el consumo sea y la tenencia sea para consumo o sea para otros fines, es ilegal. De eso no hay que perder de vista y no está despenalizándose nada. Pero sí otros enfoques en donde decir, se está tendiendo a ver que la sociedad avanza, que el derecho tiene que acompañar a eso, que no podemos seguir dándole un marco, digamos, de criminalidad al consumidor. Hay que verlo como un enfermo, un poco en la órbita y la perspectiva de como el alcoholismo, que sería una droga legal. Esto si bien es ilegal, pero amerita eso. Y justamente vemos que la adolescencia cada vez en más temprana edad se está viendo también a niveles estadísticos y un poco por ahí en contraposición a lo que es en el alcohol, en las sustancias estupefacientes se ve más por ahí el género femenino, todo contrario a lo que uno parece o a lo que uno piensa, un poco también porque se utiliza o se aprovecha esa situación para aprovechar otra cosa de la mujer. Es un poco va de la mano con eso. Y es un poco en realidad la lectura que se le da desde el Ministerio y desde el Poder Judicial, y más desde el Ministerio de Seguridad, el tema de, bueno, de esto, de por qué la mujer, y cuando uno en realidad en el consciente colectivo de todo el mundo es, no, el varón, lo mismo que la cuestión de sectorización, es decir, se piensa que las relaciones con las drogas es por los sectores más vulnerables, agarrado de la mano con la pobreza, y la realidad es que no, que atraviesa todo tipo de estrato social, todo tipo de edad, que no, hasta una persona adulta responsable con familia puedes tener algún tipo de contacto vinculado, o bueno, en fin, un poco eso, exactamente. Y desde el Estado, y más que nada desde la Procuración en sí, se nos pide y se nos, este acercamiento con la sociedad, esto de lo que hablamos hace un ratito, de romper estas barreras, es decir, poder judicial por un lado, poder ejecutivo por el otro, pero la realidad es que el Estado es uno solo, el Estado somos todos, independientes poderes, pero que si nos unimos y trabajamos en conjunto, cada uno en su función, llegamos a lograr un poquito la principal barrera y lo más importante es la charla de hoy, es la convocatoria, es decir, bueno, vamos a empezar, tenemos este problema, no negarlo y empezar a hablar. Nosotros, bueno, tenemos una en el marco de la oficina de aquí, de la Ayudantía Descentralizada de Maipú, yo presto funciones y horario en función a esta temática y la realidad es que obviamente sin entrar en detalles en cuanto a trámite de causas, porque no lo amerita, tienen, si bien son instrumentos públicos los expedientes, la realidad es que lo que contiene o el contenido de ellos no lo es para los fines, digamos, de un resultado positivo en una investigación, es que existe, que se advierte que la sociedad de Maipú no es ajena a lo que pasa en el resto de la provincia. Es un pueblo, en realidad es una ciudad, porque la realidad es que con la cantidad de habitantes es una ciudad que puede llegar y gracias a Dios todavía tener vida de pueblo, pero no escapa a ciertas problemáticas que están y que se escuchan en los noticieros, exactamente. A menor medida, obviamente, tampoco vamos a generar una alarma, pero la realidad es que pasa, que hay y que existe. Y por eso sirve este tipo de encuentros. Y sigue, exactamente, sirve este tipo de encuentros y romper esta barrera y saber un poco de también eso es lo que voy a expresar, es decir, esta oficina que por ahí a veces se conoce, a veces no, que está funcionando en Maipú, que existen cuando alguien tiene conocimiento sobre alguna cuestión en cuanto a comercio y demás de estupefacientes, que existe el anonimato, es decir, no es que tiene... Simplemente se tiene que poner en contacto conmigo o con alguien, por ejemplo, alumno, algún docente, que también es por eso es importante la presencia y digamos la convocatoria a personal docente o directivos de cuestiones institucionales, porque muchas veces suceden cosas y ellos son los que tienen ahí el problema, ahí el protagonista y bueno, y no saben cómo actuar, y un poco es mea culpa al nuestro que a veces no damos la, digamos, las explicaciones de qué es lo que pasa o qué es lo que hay que hacer. Gran cierre de los talleres culturales, 1, 2 y 3 de diciembre en El Nido. A partir de las 16 horas, los tres días,
Un gran encuentro con shows en vivo, danzas y muestra estática de las producciones de los alumnos. Los esperamos el 1, 2 y 3 de diciembre a partir de las 16. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Una barbaridad, muy contento, la verdad que hay que felicitar. Hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. La verdad que ilumina una barbaridad y se ve todo bien. Antes estaba medio feo, medio deprimido, cambia todo, te cambia el espíritu todo. Es más seguro. ¿Y qué te parece? Vos imaginate, se ve hasta la esquina, ahora se ve 3 cuadras más para allá, así que está bien. Cambia muchísimo todo. No solamente acá, sino en todos los lugares que se ve, viste, cambia muchísimo. Es algo. Y se ahorra. Se ahorra una lamparita más. Ahora voy a apagarla de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. Se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho, no. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Hay gente que viene de afuera, que hace unos años que no están, dice, ¿cómo ha cambiado Maipú? Y le digo, el que no ve es ciego. Me parece muy lindo, muy bien. Hay que felicitarlo a Matías Repalini, como corresponde, por el adelanto para el barrio.
Y bueno, sirve para muchas cosas, para el ahorro de la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.